presento hoy, lo presento para todo el mundo en general, pero en particular para mi familia, para mis amigos, para el pueblo de San Pedro y especialmente para Iftizán, que para ella ha sido escrito este libro y ella es la protagonista. Esto, ahora mismo tenemos aquí 100 libros, que esperemos que se vendan todos, y si se venden se pedirán más, y si no se vende tampoco pasa nada, ya se venderán. ¿Dirá usted que es un buen regalo navideño para felicitar en estas fiestas? Hombre, esto es un buen regalo para cualquiera, es cultura. Es una historia, está basado en una historia real. Es una historia de amor. Es un libro de enseñanzas, donde le enseña a la gente cosas que lo mismo no han visto nunca en su vida. Cosas de muchos temas, por ejemplo, las coincidencias del número 7, tú ya las conoces. También te puede hablar sobre qué es la presencia de Dios en el mundo. Es que darte cuenta tú que esto es una conversación hablada con una chica que es creyente, musulmana, pero es que, aunque cada uno le quiera poner un nombre diferente a Dios, si lo hay, que yo creo que lo habrá, solamente hay uno. Es un auténtico honor estar con mi amigo Antonio Garrido Zambrana, presentando su libro, Amor Verdadero, que ¿cómo es él? Un tío verdadero, un tío de verdad. Así que es un placer para mí estar con él. Buenas noches o buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los presentes por venir a este acto cultural. Tengo que decir que es siempre un honor para mí hacer la presentación de un libro, sobre todo cuando se trata del primer libro, y en este caso cuando lo hace un amigo como es Antonio Garrido. Yo soy consciente, porque a mí me ha pasado, cuál es la emoción que a uno le embarga cuando después de elaborar una novela, un poemario, cualquier libro, después viene ese proceso de buscar a un editor, en fin, desde que se acaba hasta que llegamos aquí, es un proceloso camino. Dicho esto, yo creo que el protagonista aquí es Antonio, él es el que nos va a hablar, él nos va a explicar pues cómo nace esta novela y cómo la desarrolla. Y simplemente decir que Antonio Garrido Zambrana nació hace 58 años en San José del Valle, provincia de Cádiz. Muchas veces tiendo a pensar si San Pedro es un barrio de San José del Valle o San José del Valle un barrio de San Pedro, porque estamos llenos de vallanos, vallenses. Buenas noches a todos. En primer lugar, pues daros las gracias tanto al Ayuntamiento de Marbella como a esta Consejería de Cultura de aquí de San Pedro por darnos esta oportunidad de poder presentar dadas las circunstancias que estamos atravesando últimamente, y también pues dar las gracias a Antonio por vuestra confianza en nuestra editorial y que hemos podido cumplir un sueño, el sueño por parte de él de poder editar este libro, que además tiene una particularidad un poquito especial que nunca hemos hecho en toda la trayectoria de la editorial. Es cuando lo que podemos decir que es las relaciones espirituales se unen con lo que es la relación en papel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque ahora mismo, últimamente, estamos relacionándonos toda base de mensajes, de imágenes, de fotografías. Vamos a una velocidad de vértigo en el que mandamos un mensaje y lo recibimos al instante. Ya, ¿quién se acuerda hoy día de un sello de correo cuando mandábamos una carta? Y todo eso ha pasado ya a la historia de una forma vertiginosa. Os doy la bienvenida a todos. Quiero agradecer a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, a la Delegación de Cultura, al responsable local, José Antonio Moreno Durán, que aparte es amigo mío, a quien han colaborado en el proyecto, como es mi primo El Pantoja.